Hola, bienvenidos de nuevo en este video. Para este experimento utilizamos primero que nada una caja de cartón como esta. Como pueden ver, no muy grande, no muy pequeña, con un hueco en uno de sus costados. También utilizamos una roseta como esta, que posee un cable, es como una extensión, y que tiene un bombillo de 100 vatios. Listo. Finalmente, para protegernos utilizamos gafas y también utilizamos guantes de cuero como estos que ven acá. Lo primero que hicimos pues fue colocarnos las gafas y los guantes, porque la seguridad siempre es lo primero, tanto cuando vas a hacer un experimento o como cuando vas a hacer cualquier otra actividad. Recuerda siempre utilizar los elementos de protección personal. A continuación, conectamos la roseta de tal manera que el bombillo se prenda, como pueden ver. No, espero. Y la colocamos dentro de la caja, para que al momento en el que estalle el bombillo no nos caiga ningún vidrio y no nos cortemos, porque los vidrios están afilados y pueden cortar bastante duro. Bueno, ahora le colocamos una tabla y por un lado le vamos a colocar el agua utilizando una jeringa. ¿Listo? Bueno, vamos a probar qué es lo que pasa. 1, 2, 3, ¡boom! Impresionante, ¿no? Vamos de nuevo con otra. ¡Boom! Genial, ¿no? Vamos a ver ahora cómo quedó el bombillo después de esta prueba. Como pueden ver, se rompió completamente debido al choque térmico. Esto se debe a la diferencia de temperaturas entre el bombillo caliente y el agua completamente fría, completamente helada. Como pueden ver, se agrietó bastante y quedó con un poco de agua. Aunque si el bombillo no está bien caliente, no va a funcionar y va a pasar esto. Sí, el agua cae, pero no pasa nada. Acá es otra prueba con un bombillo que no está tan caliente. Debido a que es un bombillo que casi no caliente, es un bombillo mucho más eficiente. Y bueno, aquí hay otra en la que le coloqué un vaso de agua completo y estalló. Fue tan frustrante. No, vale. Y bueno, eso ha sido todo el experimento. Gracias por la atención, muchachos. No, ya me rindo. Si te gustó el video, dale me gusta. Si quieres ver más videos interesantes, visita mi canal. Si quieres recibir nuevos y mejores videos, por favor, suscríbete a mi canal. Por favor, deja un comentario debajo del video, debajo de la descripción. Y recuerda compartir este video con tus amigos en tus redes sociales o donde quieras. Yo soy Rafa Geek 2013 y espero que tú tengas un excelente día.